Grabando. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y vamos a probar hoy un juego. A esperar de que salga mañana, de que mañana me llegue el Horizon Forbidden West. Me he instalado el Warhammer, el Star Wars Warhammer 3, que ha salido hoy. Creo que ha salido hoy. Y me lo he instalado. Y es de estrategia, creo. Pero como está en el Game Pass, vamos a darle un tiempo. A ver. Igual hasta. Seguro que aunque sea un poco, hasta me has entretenido. O sea que. Aunque sea un poco, seguro que me entretengo. ¡Ah, es de Sega! ¡Ah, coño! ¡Es de Sega! Joder, con el ojo. Dios. Acepto. El filtro de voz. La madre. ¿Qué me parió? Gracias por el aviso. De verdad, tengo que estar más atento al filtro de voz. Y eso que hay un botoncito que me lo marca si está activo o no. Pero claro, si no lo miro, no, no me entero. Cambio de escena. Vamos allá. Ya soy oficialmente tullido. ¡Enhorabuena! 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 Enhorabuena. A ver la CG. Es una CG, ¿no? 2 años. Ha ido la cosa lentilla, ¿eh? Pero bueno, ya está, ya. Una cosa menos. Una cosa menos en la cabeza. Qué pena que no esté doblado. And what may come to be. ¿Cómo se oye? Most would think vale, se oye bien. Fortunate to own such a book, but I can only use it in service to others. Enhorabuena, enhorabuena. That is my curse. It wakes, tormenting me once more, feeding. Ya tienes más dinero para gastar en juegos. Que no vas a jugar. Pero no es CG, esto no es una CG. Es in-engine esto. No es CG, creo. En algún lugar de los desiertos del caos. Sí, sí, es CG, sí. Sí, es CG. Me meo. ¿Qué hace más de esta cosa? Aceptar. Perfil del color. Predeterminado, me da igual. Mostrar subtítulos. Menú principal. Nuevo en Total War, sí, pero quiero menú principal primero. Gracias. Opciones. Gráficos. 2K. 2K era esto, ¿verdad? Caída ultra, brillo total, modo ventana, sí. Pero ventana sin marco, no. No me pongas con marco. O sea, no me... De verdad. Vale, pues 2K. Vamos a llegar. Vale, no te voy a dar reflejos... Reflejos sí, luz de campo sí. Sombras, enfoque, simulación de tele, sí, todo, todo, está bien. Todo así. Sonido. Auriculares este. Debe iniciar el juego, joder, coño. Pues nada, que se quede así. Vale, campañas, noticias, problemas conocidos. Prólogo, vamos a darle al prólogo, ¿no? Supongo. Prólogo. Nos pongan un poco en solfa.
Aquí comienza tu aventura. Ursun, el dios oso de Gislev, está en silencio. Privada de la benevolencia del gran oso, la madre patria sucumbe al frío y su pueblo sufre. Conviértete en el príncipe Kislevita, que reina el hielo, que la reina de hielo ha enviado al norte de la misión definitiva. Este prólogo de la campaña del Reino del Caos es una nueva experiencia de Total War, perfecta para los nuevos jugadores y en los que necesitan un repaso de las mecánicas del juego. Vale. Es de estrategia, ¿no? Es brutal, Warhammer, el universo Warhammer, lo grande que es. Porque este, por ejemplo, este Warhammer pertenece al mismo universo que, por ejemplo, pregunto, Warhammer 40.000. O sea, ocurre en el mismo universo, pero en distinto sitio. O simplemente tiene el nombre, pero no tiene nada que ver. Son distintos. Son distintos. Prólogo, el dios perdido. Kislev, our motherland. Qué pena que no esté doblado, tío, sería la polla. The dark winter devours her fairer seasons. Voy a jugar poco. Si es de estrategia así muy profundo, lo voy a jugar poco. Pero bueno, era. Tenía curiosidad. Yet for 7 long years he has fallen into silence. Lo que no sabía es que era de Sega. O sea, la IP de Total War pertenece a Sega. Bueno, al menos no me acordaba, claro. Ajá. I am to make contact with our northernmost outpost. Dervingard. Engancha, ojito. On the edge of the chaos wastes. Me supongo que engancharé si te gusta el género. Pero si no te gusta, igual. Campamento de la expedición a 80 leguas de Dervingard. Our journey has been long and perilous. The dead a ver. Outnumber the living. We are lost. We are alone. Your orders, Prince Yuri. Fuel for the fires. Extra rations for rusos. Sir, this expedition has failed. We must turn south and get back to Kislev. But we've come so far. We push north. So far north. It's Nervingard. We cannot survive wandering the chaos wastes like beggars. Yuri, brother. Brother. We must not abandon our duty. The people of Kislev depend on us. Encanta cómo. ¿Cómo le ponen acento in- o sea, inglés con acento de un idioma nórdico, no ruso, lo que sea? O en vez de. Para simular, ¿no? Como que es más fiel, ¿no? Más. Como que tiene sentido. En vez de ponerle un idioma. No sé, nórdico. This is our darkest night. Can you not see Kislev suffering? Help us. Show me a sign. Ah. Then Kislev is lost. Son of Kislev. Hostia. I answer in my time of need. En mi momento de necesidad. Darkness, bound in shadow. Guide me. I can save you. I am weak, so you alone shall hear my voice. I will lead you to Dervingard, your first step to finding me. Follow my voice. Qué guapo, tío. Molaría un montón que estuviese doblado, we tío. Qué north. Pena. El cambio de la transición a de 2D al 3D. También con esto es. You have led your kin through the mountain pass. The winds of the chaos wastes howl with unmatched fury.
Journey north and seek respite. Con esto estreno forma de jugar con ratón típico, ¿no? O sea, es la primera vez que juego con un juego en, yo que sé, en 20 años con un ratón normal, así que igual hasta me equivoco en, a la hora de hacer las cosas, ¿eh? De la rapidez y tal. Yuri, what are your orders? Push north. Find shelter. Yuri, of the Ungols. Pulsa este botón para que vuelva a aparecer este consejo. We are not done yet. I heard Ursa. Selecciona al príncipe ya, vale, ¿qué hago? My instincts tell me no. ¿Y a qué botón tengo que darle? Selecciona al príncipe Yuri. Y que quedó aquí, ¿no? Ready to pursue. Yes. Colocar el cursor en algún lugar del mapa. Clic derecho para moverte. Ah, coño. Esta barra muestra la capacidad de movimiento de Yuri. Cuando se vacíe no podrá seguir moviéndose. Puedes rellenar finalizando el turno. Vale. Vale, ¿y cómo me y cómo avanzo? Vale, ah, vale. Vale, avanzo así o con WASD. Okay. En el mapa de la campaña finaliza tu turno haciendo clic aquí. Vale. We should be cautious. Darkness covers this land. Anterior. We should be cautious. Influence of chaos. The further north we travel. Esto está bien para ver los diálogos anteriores, está bien. Misiones. Puedes comprobar las misiones en curso en cualquier momento pulsando tata. Yuri el liderado. Tata. Si quieres saber más sobre un panel, busca este botón de información, ok. Lo típico. Encuentra a Usum para ganar la campaña. La lista de misiones a más corto plazo se muestra aquí. Si te fijas, si fijas una misión pulsando. Vale, pulsando este botón, vale. Aparecerá aquí, vale. O sea, haciendo así, es como poniéndole un pin, ok. Follow me, uncles. We found supplies in the snow. Vale, cambiar la altura. Okay. Dervingard. How did they get here? Someone left in a hurry. Carried what they could. We thank Orson. They will be needed. Es que estaba intentando moverme como en el LOL, porque en el LOL cliqueas, si no recuerdo mal. Cliqueas, mantienes y entonces mueves así. Mueves cliqueando. O sea, es como me movía yo. Puedes mover también con WASD. Pero yo me movía cliqueando, pinchando en el mapa. Muestra tu tesoro. En el que acumula tu riqueza, güey. Vale, tesoro. Vale. We are not done yet. Vale. Soldiers are ready. Vale, 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 vale. Give the order. Vale. We move north. Ya sabemos que vamos a ir. Yuri, otra vez. Up ahead. Some kind of shelter. Send word, Garrick. We've written for Kislev. Asentamiento descubierto. Ocupar. A ver. You have found respite. Together, we can overcome the trials ahead. Our journey has just begun. Vale, lo lee él. Ok, lo lee. Cold bites deep. Vale, ¿cómo puedo girar? Build a camp, then we can rest. ¿Cómo puedo? Construye el campamento de Kislev. Haz clic izquierdo en el asentamiento para abrir el panel de asentamientos. Construye el campamento de Kislev. Encontrarás. Yuri, we should build a camp. The order has been given. But the camp will take time. Si no tienes nada más que hacer, si no tienes nada más que hacer, finaliza tu turno haciendo clic izquierdo, vale. Hacer zoom, a ver. Ah, vale, ok. Vale. Refugio de Kislev, paso de la montaña, un pequeño campamento de donde los kislevitas sobreviven a duras penas a los estragos de desierto local, vale. The camp protects us. ¿Qué ocurre con nuestros suministros?
We keep them safe. Build a storehouse. Uy, perdón. Construye el almacén. Ready to pursue. Vale, tengo que leer lo que es. Aquí se almacenan las provisiones y los suministros valiosos para alimentar a las expediciones e intercambiarlos, si Yuri es capaz de despojarse de ellos. Y esto es un pequeño campamento donde los kislevitas sobreviven. Vale, eso lo hemos leído antes. Okay. Construir almacén, encontrarás el menú. Ya, lo he elegido, ¿no? Ahora. Aquí se almacena. Ok. The storehouse is ready. The supplies are safe. El edificio de nuevo aumenta la cantidad de ingresos que genera este asentamiento. Aquí puedes ver los ingresos totales al lado de los tesoros. Del tesoro. Vale. En el siguiente turno, el tesoro aumentará por ese valor de los ingresos. Una forma de aumentar tus ingresos es crear más edificios. Yuri, ready your warriors. Our sons and daughters cry out and flee in terror. The spilling of their blood must be prevented. Rescata Almenara. La Almenara. Vale, entonces. Tengo que salir de aquí, ¿ok? Salir, ¿no? Salir. ¡Hostia! Así, ¿no? Tengo que ir. I lead us north. We searched for our kin fleeing south. We found them traveling the hidden trails to avoid open ground. Some had left Irvingard. They said the stronghold had fallen, and its commander, the boyar Slavin Kearns, had abandoned his post. Yet others fled from a smaller fort they called the Beacon. They spoke of a tribal chief who thirsted for bloodshed. Skolden, the wolf of Dervingard. ¿Qué tengo que elegir? Una de las dos. Yo obtendré o reforzar un rasgo. Yo obtendré o reforzar un rasgo diferente. Castiga al lobo. Salvar a los inocentes. Ya castigaremos después al hijo puta ese, quien sea, no sé. Ningún inocente que se lea a Ursun debe aparecer en este desierto. Tengo que entrar aquí, ¿no? Deberías equiparte la armadura antes de dirigirte al norte. Pulsa este botón. Uy, qué equipamiento. Hay equipamiento. Auxiliares, objetos mágicos. Aquí se muestran la armadura y los auxiliares de Yuri tiene equipados. Aquí muestran el inventario. Haz clic izquierdo en la armadura. Vale. Los seguidores son un tipo de auxiliar y deben equiparse. Equiparlos como los objetos. Haz clic para verlos. Auxiliares. Es un mismo rango de inferior de la gran ortodoxia. Los Ungols no querían que vinieran, pero insistió en acompañarlos por orden de Costaltín para velar por el bienestar espiritual de las tropas. Un pastor. ¡Wololo! 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 Vale. Yes. On to Dervingard. I see the beacon. The fort is under attack. The enemy carry the flag of the wolf. Must be scolded. A ver cómo son los combates. Tras seleccionar a Yuri, coloca el cursor sobre Skolden y haz clic derecho en él cuando el cursor muestre un símbolo de ataque. My people suffer. Así. Attack them. Como si fuesen titanes. Battle draws near. Our soldiers are ready. We see the enemy. The wolf leads an army of Northmen. We're eager to fight. Bring us to battle. Vale, cállate ya. Bind, for a fight, ¿no? Ya está, así. The beacon is under attack. Kislevites loyal to the motherland are within. Our army is small, but we can sway the battle if we are as wise as Ursun. We approach from the south, while Skolden's Northmen assault the barricades. Their backs are to us.
we should take advantage. ¿Hay un tiempo de carga para entrar al combate? The journey has been long, but we are ready. Fellow Ungols, we are of Kislev. Show these cowardly dogs what that means. They hunger for blood. Let them taste cold steel. The beacon is under attack. Vale. See for yourself. Buah. Muévete que tata. Arrastra mientras pulsas el botón en central. ¿Cómo? Arrastra mientras pulsas el botón central. Para cambiar la dirección en la que miras. ¿Cómo que arrastra? Ah, ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Cambio de la altura? Vale. Ok. Vale. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy para allá? Qué guapo esto, tío. Qué guapos las... Qué guapas las... Wolf reveals himself. Esas armas. Cannons fire upon the defenders. Qué guapo, tío. Los diseños. Act swiftly. Ah. Buah. Yuri, nos van a violar. Defenders need our help. We must reach them. What's that? There, in the trees. Son aliados. Those are Kislev colors. They're son aliados. We must advance and combine our strength. Debemos avanzar y combinar nuestra fuerza. In order to rejoin your forces. Orson's call. Now issue a move order towards your troops. The soldiers. Da un orden de movimiento a las unidades seleccionadas. Your place is amongst the warriors. No sé si lo he hecho mal. Los señores potencian. Es que si no se calla, te callas. Gracias. Los señores potencian su liderazgo sobre las tropas cercanas, incrementando así su valor en la batalla. El área de potenciación del líder de un señor se indica con el círculo azul. Vale. Vale, es esto. Hostia, la música, ¿no? Continúa hacia el valle, selecciona todo tu viaje. Sí, eso lo he hecho antes, pero no me habéis hecho caso, joder. Qué puta manía. Creo que no. No. ¿Por qué? No entiendo por qué han puesto el para cambiar la cámara, la dirección de la cámara, porque han puesto el clic, el botón central, porque no se puede hacer el izquierdo y el derecho, que sea mantener. ¿Por qué cojones? Cuanto menos botones pongas, mejor. No sé por qué poner tan... Incluir el tercer botón si no es necesario. Es que si no, ahora cada vez que esté pulsándolo va a estar sonando el sonido que no sé de qué es. De Windows. Navegar hacia adelante, girar a la derecha. Bajar la cámara, girar a la derecha. Me moveré poco y ya está. Pero podría haber hecho que manteniendo con el clic y derecho te muevas, muevas la cámara. Que manteniendo el clic derecho hagas esto, igual. De momento no han dado ninguna otra función al botón derecho. Fire down upon Skolden's army. His forces scatter. The allies are threatened from the rear. Up close, their bows are no match for swords and spears. They're under attack. We must hurry to their aid. Moving.
alto, activar modo protección. A las unidades les ordena ponerse en modo protección para que mantengan su posición y no persigan el objetivo. Bueno, pongo vía saco y ya está, ¿no? Vale, parece lo que son los combates y no parecen muy complejos, ¿no? Activar velocidad. A ver. Throw your weapons. Turn the tide of battle. No entiendo. Ah, a la velocidad a la que se mueve. ¿No? Ah, es la velocidad a la que se mueve. Pensaba que era la velocidad a la que iba a ir el combate. Y ahí el jefe el primero. Ya es automático, ¿no? Mostrar destinaciones. The enemy raised the white flag. Their troops flee. Y les cae para continuar. Será para soltarse la escena, ¿no? Escape. No, no toco nada, ¿no? ¿O cómo es esto? Ah, vale. The cannons rain death. They must be destroyed. The allies join our forces. We'll need the reach of their bows. La mejor manera de sacar el máximo partido de las unidades de proyectiles en la batalla es emplazarlas lejos de la zona de acción para que puedan disparar. Las unidades de proyectiles dispararán automáticamente a los enemigos dentro de su trayectoria de disparo, a menos que les den otra orden. Estos son los arqueros, ¿no? ¿Quiénes son los arqueros? ¿Cómo sé quiénes son los arqueros? Frescos. Lanzas. Ah, vale, lo pone ahí, ¿no? Y pantería, arco y flecha. Bueno, podemos, nos movemos todos y ya está, ¿no? Automáticamente. Selección de unidades. Ahora estas posiciones. Vale, lo que acabo de hacer, ¿no? Hostia, tío, tiene temazos, ¿eh? Hostia, que... The cannons are defended. Los cañones están defendidos, pues habrá que matar a los de frente. Order the infantry to form a line. ¿Cómo puedo...? Have your archers igual, ¿no? Remain behind the line to protect them. Ordena a tu infantería. Pero espérate. ¿Y cómo sé yo cuál es la infantería y cuál es? Kislevites moving. Kislev sends us. Infantería con espada. Deberían de... automáticamente deberían de ir, ¿no? Deberían de... Do not let yourself become surrounded. De forma predeterminada debería la infantería de ir primero. Si dispones las tropas en una línea, reducirás la posibilidad de que el enemigo pueda rodearlas. El mejor de las tropas de proyectiles no es mejor. Okay. ¿Y cómo las pongo en fila? O sea, ¿se ponen en fila automáticamente o cómo? ¿O tengo que ir así? Tengo que hacerlo individualmente, es que no entiendes. Defenders of Kislev.
Hace una línea, ya. ¿Eso lo hace automáticamente o cómo? Es que es un poco... Porque supongo que de forma predeterminada... ¿Por qué está este aquí, esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso que es la distancia a la que llegan? Hostia. ¿Pero esto qué significa esto? Ahora. Dios, seguirían desde lejos, tío, los arqueros. Joder. ¿Hay habilidades especiales o algo? Activar fuego de discreción. Activar modo protección. Alto. Activar modo cuerpo a cuerpo. Activar, desactivar, modo escaramuza. Se mueve con rapidez. Apuntalándose. The cannons are destroyed. Yet Skolden's army still attacks the beacon. They're vulnerable from behind. Strike now while they're engaged. ¿Puedes accionar desde aquí? Ah, vale. ¿Puedes accionar desde aquí? Va, no. ¿Vale? Vale, sí, funciona igual que el PC. Seleccionas este, seleccionas Shift y lo seleccionas a todas las unidades sin necesidad de hacer esto también. Mira, están sobando. Están como durmiendo, ¿no? Descansando, ¿no? Posiblemente, si se quedan quietos, posiblemente descansan y... Y se cura. ¿Esto puedo quitarlo de aquí? Fuera. El fuego de discreción permite a las unidades disparar a los enemigos al alcance cuando lo vean conveniente. El esfuerzo empleado en disparar y recargar constantemente cansará a tus tropas. Vale. Entonces, pues si necesitas hacerle muchísimo daño muy rápido. Yuri, you are prince of Kislev. Let your kinsmen hear you roar. Habilidades de las unidades, selecciona a tu capitán, ¿no? Para poder navegar por sus habilidades. Las habilidades de las unidades seleccionadas pueden verse alrededor de la imagen. Aquí. Se llama Rugido de Ursum, el estremecedor rugido del Padre Oso reúne a los hombres de Tada bajo su estandarte, pues su futuro está unido. Cuerpo a cuerpo más 20, liderazgo más 16. A ver qué hace. Potenciación de área. Aumentará el daño y aumentará la resistencia, supongo, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? A pelear. Activar el modo cuerpo a cuerpo. El modo cuerpo a cuerpo activado
Al dar una orden en ataque, las unidades seleccionadas entrarán en combate en esta modalidad. Que no escapen, ¿eh? En combate cuerpo a cuerpo, unidades perdiendo, huyendo. Madre menos. ¿Estos son aliados? ¿Se los podemos conseccionar? Para seccionar, hacer la habilidad, tenemos que seleccionarlo, vale, y tenemos otra vez el último. De puta madre, perfecto. A por el logro, a por el logro. Vale. 5 cosas raras a veces las estas, ¿no? They flee the field. We are the bear's wrath. But Skulden, the wolf, still lives. La música, tío, está guapa, ¿eh? La música está guapa, tío. Está muy chula la música. Beacon is safe. Many lives have been spared. The survivors look to me for leadership. I will need them, for the wolf still lurks in the shadows. Dios, pedazo de logro. Dios, enorme. Herida mortal infligida. Dios. Victoria heroica. 2100 de oro. Tenemos prisioneros, yo he decidido su destino. Rezo para que use y me guíe. Calla. Opciones posteriores a la batalla. Selecciona. Contratar. Pedir un rescate. Unidades reabastecidas en 30%. Aquellos que se enfrenten a nosotros sobrevivan, no les debemos conceder la libertad. Hay mucho que hacer en las tierras que le hagamos. Hay mucho que hacer en las tierras que labramos en los páramos. Que se pongan a trabajar. Envía a estos enemigos con su antiguo señor y dioses despreciables. Pedir un rescate. Yo los mataba. Yo los mataba, salvo... Dependiendo de la situación, yo los mataba, en principio, pero... Yo los mataba, ni siquiera pedí un rescate, yo los mataba. Yo los mataba. The innocent are spared from the wolf's vicious pack. The beacon is under our control. Sanctuary in the cold, harsh wastes. But this is not Dervingard. Kislev's northern stronghold awaits. Pero paga y entonces escapan. O sea, pagan su libertad. Porque yo quería matarlos. A great victory, brother. The survivors swear allegiance. They will aid our search for Ursan. Those with the heart to fight, let them join us. Que yo los mataba. Vale, y tu capital provincial, vale. Y vale, esto es que está hecho ya. Necesitas uno de excedente de población. Entonces, seguimos andando. Tras dar cliente, puedes ver su ejército, ¿vale? ¿Y qué quieres que haga? En este botón para abrir el panel desde el que puedes reclutar unidades. Después de este recorrido, escribo aquí. Tardará un turno. El coste de reclutamiento de la unidad.
Hostia. Puta. Es que es caro, ¿no? Tal, es la cantidad que debes pagar cada turno para mantener la unidad. Hostia. Muestra cuántas unidades puedes reclutar por turnos. Actualmente puedes reclutar cada 3 cada turno. Fresh recruits. Lo recluto. Ah, bueno, es obligatorio. Es obligatorio, vale. Vale, es obligatorio. ¿Es obligatorio? The army grows. New soldiers. They will see battle soon enough. The spirit of man is frail. So easily corrupted. The northern tribes worship the dark gods. Pues bien, llegan a una batalla. Skolden. Pero vamos, es tutorial, así que tampoco es. Tampoco es muy complicado. ¿Cómo era para entrar el equipamiento? Yuri, should we stay here and let the soldiers rest? Aquí. No. We follow Skolden's trail. He must not get away. Velocidad 5%, cartógrafo. Pues me lo voy a poner, no sé qué cojones hace. Velocidad 5%, velocidad de movimiento, supongo. Objetos mágicos. Vale, no tenemos más. Salir, ¿cómo se sale? Aquí. Vale, entonces simplemente habrá que seguir andando, ¿no? Sin más. Ah, vale. Vale. Vale, entonces habrá que seguir para adelante, ¿no? Pero qué forma más cutre se mueve, tío. Ay, Dios, venga, a ver. Está todo el rato hablando. The wolf charges towards us. Quick, brother. Make ready for attack. Our only option is to... The wolf is cunning. He waited, knowing we would come this way. Now he means to face us in open battle with renewed strength. We deploy on the high ground and make him come to us. Yo los mato a todos. Yo abogo por mataros a todos, la verdad, no sé. Sin sobrevivientes. Yuri, we must fight. Debemos luchar contra. The way we deploy our army is often key to victory. Position them over here. Despliegue. Las unidades pueden ser posicionadas para la inminente batalla durante la fase de despliegue de la misma. Cuando esta fase de despliegue se haya completado, dará comienzo a la batalla en sí. Las unidades se pueden posicionar en cualquier lugar dentro de la zona de despliegue. Se reposicionan de inmediato cuando se mueven. Vale, entonces... Ahí. Vale, coño. Vale. Take heed of the surroundings, brother. The battlefield is a weapon we can use against the foe. The enemy gave battle, so the onus is on them to attack. Gracias. Our warriors can hide behind hills and amongst the trees. See for yourself how the troops are concealed. Esta barra indica la salud relativa de cada unidad. El número de que aparece en ella muestra la cantidad de guerreros que siguen con vida. Vale. Ok. Nuestros guerreros se pueden esconder detrás de las colinas y entre los árboles. Fíjate cómo se esconden las tropas. La experiencia de una unidad aparece indicada con los galones. Ok. Las unidades más experimentadas combaterán mejor. Ok. Esta barra solo es visible si la unidad lleva proyectiles. Indica la munición que le queda. Vale. Even brave angles may waver out here in the chaos wastes. We must keep an eye on the morale of our warriors. And if it crumbles, so will our battle lines. El icono de unidad parpadeará si su determinación comienza a flaquear durante el combate. Si el nivel de liderazgo de una unidad disminuye demasiado, huirá de la batalla, lo que significa que abandonará el combate y ya no podrás controlarla. Sí, pues hay que matarlo también. Leave these trees, for they are exposed and the enemy will press us in great numbers. The high ground here will serve well as a defensive position. La característica del terreno en el campo de batalla puede jugar un papel decisivo en cualquier batalla. Colinas, montañas, bosques y ríos pueden usarse para ocultar las tropas o dificultar el avance del enemigo. Las unidades en un punto elevado disfrutan de una ventaja considerable a la lucha. Vale, ¿y qué hago? ¿Qué quieres que haga? A ver. A
Arrange our forces at the base of the hill. Joder, demasiado. The slopes for ourselves. It will give us an advantage in the heat of battle. Creo que nuestras tropas al pie de la colina que clama la Roma nos proporcionará más. Las unidades pueden ser posicionadas para la inminente batalla durante la fase de despliegue, la misma. Va, esto ya lo he dicho antes, ¿no? Despliegue, selecciono cuáles. Todas. A ver. Joder. Es que... Vale, vale, entiendo. ¿Es una unidad o cualquiera? ¿O no? Si se agota el tiempo de batalla, le gana el defensor. Vale. El equilibrio de poder entre las fuerzas opositoras se muestra aquí. La barra se actualiza mientras se libra la batalla. Vale. Our warriors are ready. Give the signal and the engagement shall begin. Give the signal. Vale, pero... Sons of Kislev. Vale, tengo que iniciar la batalla por cojones, ¿no? The Wolf Marauders begin their advance. Maneuver and claim the high ground before they do. Vale, lo que podemos poner. ¿Qué ponemos a los. On the march. Obey the orthodoxy. A los arqueros arriba, ¿no? Ok. Tampoco sé lo que quiere que haga el juego. La posición elevada otorga una bonificación a quienes la defienden. Empieza tus fuerzas. A todas. A todas. The enemy revealed their mounted troops. They have the speed to run our forces down. Our spears are well suited to engage the enemy riders. Knowing how best to use our forces will bring victory. El panel de detalles de la unidad puede activarse o desactivarse. El panel de detalles de la unidad incluye información detallada sobre la fuerza de combate de la unidad seleccionada. Aquí se determinan los principales puntos fuertes de cualquier unidad. Vale. Normalmente los lanceros son eficaces contra unidades de gran tamaño, por lo que resultan ideales para luchar contra la caballería. No me gusta silenciar las cosas, pero es que me cago en Dios. Lanceros. Los lanceros, ¿quiénes son estos tres? Los cuatro. Los lanceros son especialmente útiles para combatir contra la caballería y otras unidades. O sea, que movamos a esta gente. Que enviemos a los lanceros a por estos, ¿no? Ah, por estos ahí. Vale, vale. Vale. Vaya, se han separado estos. Estos se han separado. Esto me molesta. ¡Cállate, coño! ¡Que te calles, tío! De verdad, qué pesado. Joder, qué puto pesado. No se calla. Oh, tengo un problema justo. Que os mováis. Ah, vale, 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 vale. Que os mováis. Ah, que nos atacan. Vaya, por Dios. ¿Queréis huir, arqueros? Tío, ¿está qué cojones hacen aquí? ¿Queréis subir? ¿Sois gilipollas o qué? ¿Queréis subir rápido? Me cago en Dios. ¿Qué hacéis? Y media punta ahora ahí, atascados.
No se mueren, ¿eh? Qué poco baja la vida a esta gente, ¿no? Que yo quería que estos se alejaran, pero es que como no me hacen caso. Ah, vale, ahora sí. Joder, coño. Esto os lo he dicho hace ya media hora. Que os alejarais, pero bueno. Oye, ¿esto cómo puedo quitar esto? Ah, mierda, joder, Dios. ¿Hay un enemigo? ¿No puedo atacarlo? Actualmente perdiendo, no me extraña. Pero es que no puedo seleccionar. Es que no. ¿Por qué no puedo seleccionar? No puedo seleccionar ahí a unos. ¿Veis? No puedo. Es que está mal ahora mismo. Que está bugueado esto ahora mismo, espérate. Está bugueado, no está bien ubicado el ratón. El ratón no está bien ubicado. ¿Veis? Hostia, está mal. Está mal, tío. Se ha bugueado. ¿Puedo poner la pantalla completa? Joder, se ha bugueado el puto ratón, ¿lo veis? ¿Puedo poner la ventana a pantalla completa? No, ventana no, quiero pantalla completa. ¿Cuál es la resolución de 2K? Es 2K es esta, ¿verdad? Voy a ponerlo a 1080 y después. No puedo cambiarlo. Ah, claro, espérate. Que sea así. A ver si al cambiar la resolución se posiciona bien el ratón ahora. Sí. Ahora, ya está. Ya está, ahora. Joder. Ahora. A ver si puedo seleccionar uno para ir matando ya a alguien, tío. No se muere nadie, tío. Matad a ese. Ahí, gracias. Matad a este. En 40 segundos está la habilidad especial otra vez. En 40 segundos. Está huyendo un poco, ¿no? Están huyendo un poco. No.
No se gana hasta que están todos muertos. No, 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 hay que perseguirlos, tío, hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos hasta sus casas. No, no, no estoy a favor. No estoy de acuerdo. Victoria ajustada, es mentira. Ajustada, qué ajustada, pero si no ha muerto. Bueno, ha muerto unos cuantos arqueros, pero no pasa nada. Ajustada, dice. Ajustada. ¿Qué cojones es para ti una victoria ajustada? Pedir un rescate. Contratar. Enviar a estos enemigos con sus antiguos señores. Es que tampoco quiero enviarlos. Para enviarlos prefiero que se queden trabajando en nuestra casa, tío. En los campos. Esclavos. Los recientes acontecimientos han sido favorables a Yuri Barkov, tu señor, que ha alcanzado el rango 2. The Kerr runs, yelping for his dark gods. He fears your strength. El metal de este anillo forjado de una estrella caída se encontró en las estepas nevadas. Es oscuro y frío. Salvación especial 10%. Two victories, Yuri. The more we fight, the greater our skill. Yuri, un hombre. Lusiski. Los señores ganan puntos de experiencia en la batalla. Cuando sube de rango, ganan puntos de habilidad. ¿Vale? Yuri, of the Ungols. Dios, de verdad, callaos la puta boca, por favor. Callaos un poco. Muéstranos tus puntos de habilidad disponibles. Vale. Esta es una habilidad. Esta es una habilidad. Pasa el cursor por ahí encima. Cuando desbloqueas una habilidad, podrás desbloquear la habilidad o el grupo de habilidades. Algunas habilidades tienen varios niveles. Para subirla a nivel deberás gastar otro punto en ella. Vale. A ver si puedo leer las habilidades. Ataque cuerpo a cuerpo más 5. ¿Vale? Adquisición de experiencia en la unidad por turno más 75. Efecto sobre el aura de liderazgo del personaje más 5. Coste de reclutamiento menos 5%. Tiempo para los refuerzos de enemigos durante batalla más 25%. No. No, 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 cancelar. Cancelar. Mierda. No, no se puede cancelar. Ah, vale, sí, vale. Esta es una habilidad pasiva. Defensa cuerpo a cuerpo más 14 y liderado más 8. Se activa así, puntos de golpe a menos de 50% de la cantidad inicial. Vale, esta es la habilidad que tenemos ahora, ¿no? ¿O no? Esta misma, por ejemplo. Está bien. Listen. Wolves howl in the north. Something disturbs them. They howl for Skolden. Mira, arqueros. Arqueros. Dos arqueros. The time has come to march on Dervingard and free Lanceros. Our kin. If you do not strike swiftly, the wolf will recover. End his reign of bloodshed. Vale, este es el último combate contra. Dervingland, give the order. Calla. Último combate, ¿no? Contra el lobillo. Vale, no podemos contratar más porque el máximo de unidades son 9. Ahora, actualmente. El mantenimiento de este ejército. Vale, esto es lo que nos cuesta. Nos cuesta 1000 por batalla. ¿No? Sí, por turno. Este icono indica que esta unidad está recuperando fuerzas. Las unidades que han recibido daño se recuperarán en territorio propio. O sea, ahora mismo simplemente estando quieto, ahora mismo se recuperan, sin más. Por tiempo. O se curan al turno. Se curan al turno, ¿no?
Renombrar, no. Avanzamos, ¿no? Devin está al norte, vale. Y... Ready to face the wolf. I disagree. Si necesitas ayuda para entender algo, pulsa el botón. Ya, ya lo sé, no lo he pulsado. We are not done yet. Nya. ¿Nya? ¿Por qué no puedo ir al norte? No puedo moverme. Ah, vale. Turno. Es que como no me he movido, pensaba que... Ahora ya, ¿no? El movimiento podría estar mejor hecho, ¿no? Que se mueva así tan rápido, queda súper cutre, ¿no? Podría haber hecho que vaya andando. Normal. No sé si es un bug o es que se mueve así. Porque un poco... Tampoco, cutre, ¿eh? March to Dervingard. The stronghold is close. Pero me he equivocado. Ya está, ¿no? Entramos y ya está. I disagree. ¿Cómo que disagree? Yuri. Nya. ¿Cómo que hay disagree? ¿Cómo que hay disagree? ¿Quieres avanzar, por favor? There. I see it. Ah, vale. At last. Ahora sí, ¿no? Pulsa el botón fin del turno para establecer tus puntos de acción. Mata a Skolden, el lobo de Devingard. Tras seleccionar a Yuri. Prince Yuri. Clic derecho en Devingard. Ah, perdón, clic derecho, hecho izquierda. Sí, forbid it. Wolf is cornered. Or Dervin. Dervingard was built to defy the dark powers and prevent another great war against chaos. But the stronghold has fallen into ruin, blackened by those that defile its halls. Has become the den of... Me siento raro jugando con un ratón normal. Uf. Prepare your forces. Precise forces. Selecciona algunas unidades haciendo clic izquierdo y arrastrando a... Las del enfrente, ¿no? ¿Avanzamos así? Haz clic derecho y arrastra sobre el terreno. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Vale. Ensure your forces are in formation before the battle. Ah, vale, esto no lo he visto antes. Esto no me entero. Esto no lo he hecho antes, ¿no? Vale. Tendrás que organizar tu ejército para hacerte una victoria. Asegúrate de que tus tropas están en formación. Sí. Ay, Dios, de verdad, lo de la cámara es una mierda, ¿eh? ¿Cómo está puesto la cámara? Que no podemos verlo con él. Ah, vale, esto tiene sentido, claro. Pues ya está, sí. Ya está, ¿no? Puedes organizar tus tropas en grupos, lo que te permite controlarlos a la vez. Vale, sí, esto es que puedes hacerlo como quieras. Sí.
Haz kit en el terreno y arrastra. ¿Cómo? Haz clic en el terreno y arrastra. ¿Cómo? What? No he entendido. Ahora haz clic en este botón para crear un grupo. También puede... No, no quiero crear grupos, gracias. También puedes pulsar G o la tecla de acceso rápido del grupo. Haz clic aquí para seleccionar tu grupo o pulsa la tecla de acceso. Es que no me ha quedado claro ni cómo cojones se hace un grupo. Después de esta introducción, usas este botón para poner a tu grupo en formación. Los grupos de los la mantendrán. No he entendido cómo cojones se hace un grupo. ¿Y cómo puedo deshacer un grupo? ¿Y cómo puedo deshacer los grupos? Quiero deshacer el grupo. Coño, así hostia. Que no quiero agrupar ahora mismo, coño. No quiero agrupar. Inicia batalla. Puedes pausar la partida en estos botones. Ah, muy bien. Mientras el juego se está en pausa, puedes pensar cuidadosamente. Por eso de pensar, no sé yo. The wolf limps into his lair. I will not give him a chance to lick his wounds. Draw your weapons. We take Dervingard back in Orson's name. Ya está, ¿no? No me muevas, ya está. ¿Qué hacía esto? Cuerpo a cuerpo, cuerpo. Como huyen, ¿no? ¿Qué cojones hace ahí el jefe, tío? Entonces, si huyen, ¿qué hacemos? Avanzamos. Avanzamos. Joder, se me ha dado por el culo. Bueno, vamos a ir para acá. Si se van, se van. Vámonos para acá. ¿Podemos entrar por aquí? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué piensa? Que sí, se mueven lento, ¿eh? Quiero entrar, más o menos, quiero entrar por aquí. Y por aquí. No todos por el mismo sitio. ¿Qué cojones hacéis?
Se quedan pilladísimos, ¿no? Joder, se quedan pilladísimos en... Es la segunda vez que me pasa, que se quedan ahí como gilipollados. ¿Qué cojones hacéis, tío? Sí, eso está un poco... Está un poco así, así, ¿eh? Un poco así, así. Te llegan desde el bosque. Uf, qué problemón. Voy a decirle a estos que ataquen a... Juego de discreción. ¿Ya está? O sea, ¿está activado? ¡Otra vez huís, tío! ¡Qué puto asco, tío! De verdad. La que huyan otra vez. Pues que se vayan, si se van, ya está. Me jode que se vayan, pero es que no puedo hacer nada porque no se vayan. O sea, están sobre caballos, corren más que yo. No puedo hacer nada. Lo entiendo, es porque a veces salen la Z. ¿Eso qué significa? ¿Qué hay aquí en sobando? ¿Qué cojones se dice? Hacéis sobando, descansando. ¿Esto qué era? Mira, esto es aquí, estos grupos ahí peleando, tranquilos. A ver si mueren ya estos. Oye, ¿los matáis ya o cómo va eso? Oye. ¿Queréis matarlos ya, por favor? Que son tres tíos. Estos han cargado a todos los que habían y estos están ahí tocándose los cojones aquí. ¿Pero que no se mueren? ¿Por qué no se mueren estos tres que hay aquí? Ay, no, perdón. No. Cuando queráis lo matáis. Joder, tú. Manda putos cojones, tío. Manda huevos. Media hora para matar a un tío.
que avanzamos, ¿no? Avanzamos. ¿Dónde avanzamos? Si avanzamos por aquí, nos van a pillar por aquí también. Vamos a ir por aquí. Infantería con hacha. A ver, ¿los matáis? ¿Podréis matarlos? No me gusta cómo se comportan las tropas, tío. No entiendo. Son imbéciles. Son todos gilipollas. ¿Qué cojones hacen? O sea, mira, les he ordenado a esto y estos se pegan aquí a la pared. Estos están aquí quietos. Bueno, estos son los arqueros, vale. Están todos aquí pegados en la pared en vez de ir por aquí. No entiendo. No sé. Forma más absolutamente de moverse, en serio. Ah, mira, de puta madre. Ah, mira, movimiento rápido. Muy bien, de puta madre. Eso está bien. Vamos allá por estos. ¡Uah! ¡A por ellos! Venga. Sí, mejor aceleramos, ¿eh? Porque es que si no, aquí me voy a morir. Taking positions. Estos están aquí curándose, huyendo. Me incomoda que sea el clic central con el sonido todo el rato. Mejor centrarse en uno, ¿no? Ahí como estamos todos juntos ya. Este que huya, estos que huyan. Esto supongo que no podrán, no estarán haciendo nada, ¿verdad? Esa es la cagada, ¿verdad? Que estoy cometiendo, ¿cierto? Eso es lo que me estoy equivocando. ¿O cómo? Que no están atacando todos, ¿verdad? Una de mis unidades se ha quedado sin munición. Pues que busque. ¿Y cómo la recargo?
Están huyendo todos, ¿no? El lobo cogerá hasta su guarida. No le daré la oportunidad de elevarse las heridas. La antigua es... Es este el lobo, ¿no? ¿Está ahí? No. Lanceros. Ah, este es el lobo. Está aquí. Está solo. Está súper solo. Buah. A por él. Dios, sus tropas, tío, cómo le han abandonado, ¿no? Buah, cuidado con el nuestro, que nos mata. Oye, ¿queréis de... ¿Queréis dejaros de gilipolleces y atacar a esto? Es que, ¿veis cómo no hacen nada? Ah, vale, gracias. Ha oído el... Este ha oído, ¿no? Voy a avanzar rápido. Tía, sí que tarda, ¿no? ¿Es tan largo el combate? ¿Es tan largo? Sí que dura el cabrón, ¿eh? Sí que dura, tío. Sí que dura. Lo que no sé es qué ha pasado con el jefe, con nuestro líder. Que se ha bajado mucho de la vida y ha huido, ¿no? Automáticamente. Victoria heroica. Escolta ha sido derrotado, su espada yace en la nieve sin sueño, sin dueño. No veo héroes aquí, solo peones cumpliendo con su papel. Decidme que no me equivoco. As the last enemy drew their final breath. A single ray of sunlight broke through the grayest. Quédate, anda, que al final has salido corriendo. Dervingard was free. Has salido corriendo en cuanto te baja la vida, anda. Victoria heroica. Desplegado tal. Esto es lo que nosotros hemos perdido, lo que hemos desplegado, ¿no? Ocupar. Por supuesto. The stronghold we had searched for, longed for, was ours. But I could not rejoice. I felt only the loss of those who had given their lives. At least the wolf was slain. Yet, even in death, his hand reached towards his tainted sword. No entiendo qué varía. Urson compelled me to take it. A man of faith can withstand its evil. Harness its power. Esto no lo entiendo. O sea, no entiendo qué diferencia hay entre una cosa y otra. Yo obtendré y reforzaré un rasgo diferente. Tómala, la espada asesinará a nuestros enemigos. Tómala, la espada defenderá a Kislev. Escolden el lobo de Dervingard, nuestro enemigo, los ha muerto en combate en fuerte Dervingard, llanuras heladas. Los seguidores del Padre Oso son mi familia, rasgo conseguido. Tamaño del aura de liderazgo 10% y liderazgo más 5. Leave the sword. The weapon is cursed. Blade is too rare to be cast aside. You hold sin in your hand.
I hold strength in my hand. Nothing more. Oh, mira, ahora podemos tener 20 tropas. Esta espada que empuñaba el temido lobo de Devingard ahora es tuya. Adquiere Genjuri durante la batalla para verla y usar su habilidad. Look around you. Devingard is infested with chaos. We sanctify these grounds. How, brother? How do we purge chaos from these walls? We build a totem to Ursa. Let our devotion banish corruption. Beyond Dervingard. Un tótem del dios os aportará orden y convencerá a los fieles de que la madre patria se puede expandir tan al norte. I pray Ursin can absolve the stronghold. You will help us. Dervingard will be restored. You were right. Chaos recedes. You were right. Dervingard is truly liberated. Once more, the light of Kislev shines in the darkness of the chaos wastes. Dervingard is free from tyranny. Este arnés de plagas labradas que solo aportan los mejores guerreros kislevitas tiene incrustados fragmentos de escarcha más duros y puros que los diamantes. Vale, el equipo estaba. Has completado tu primera condición de victoria. Adquiere aquí para verlo. Gracias. Completa los objetivos que quedan para terminar el prólogo. Gana la batalla. Libera el fuerte total. Gana la batalla. Laberinto. Hostia. Pues sí que hay zonas, ¿no? Tantas cosas para terminar el prólogo. Tantas cosas. They return to us. Frost Maiden, we are fortunate to find a magic user. Frost Maiden. Los héroes pueden realizar acciones en el mapa o campaña y durante la historia. Hombre, ¿quién eres tú? Zoria. Este panel muestra las habilidades que pueden usar en el mapa de la campaña. Con ella seleccionada, haz clic derecho en el objetivo enemigo para usar la habilidad. Vale. También puede ayudar en el campo de batalla. Una de la haya seleccionado, haz clic derecho en Yuri para añadirla a tu ejército. Zoria, the Frost Maiden, recounted the fall of Dervingard. De verdad. Creo que un fallo como que cuenten estos fallos es que te pone mucha información, ¿no? Seguido. No lo hacen de forma paulatina. Más inteligente de hacerlo de forma paulatina, tío, no todo de golpe. Taking all provisions, he left for the far reaches of the Chaos Wastes. Any who opposed him were hung from the walls. Those that remained suffered at the hands of the savage Northmen. I found Kern's journal hidden in his quarters. His words are evidence of heresy. Urson's judgment will be swift. If I find him, I will kill him. ¿Quién es Ursun? No me he enterado de los nombres, tío. No me he enterado de los nombres. Se lo decimos a nuestro... Sí, a decir al hermano, venga, va. No le oculto nada a mi familia. Honestidad. Tamaño de Laura, 5%. A book of lies. Burn it. Qué malo. Testament of a traitor. He will face justice. Dervingard is reclaimed. Now we embark on a greater quest. Deep in the chaos wastes stands the citadel that howls. Within its halls lies a hidden portal. Desbloquea para tirar. El escenario está guay, tío. Este escenario.
Qué guapo el escenario. ¿Y qué? Partimos de Dervingard al alba. Sí. Person confides in me. We must journey through the Chaos Waste and find the Lucent Maze. The next step to save Orson. We are in Winter's embrace. ¿Cómo era para añadir a la a esta? Ah, que la tenemos ya. Move along. Ah, la tenemos ya en el grupo. Yuri. Further north to the maze. ¿Y cómo podemos llevárnosla? Splits. ¿Así? Which way, brother? Our son is silent. Tío, cállate. I will find you, Godbear. Armadura. Ah, qué fallo, ¿no? No cambian las armas. Ni nada. No cambia el equipo, tío. Tendría que cambiar. Más 20 de armadura, más 20% de resistencia. Ok. Azote del lobo, este es el arma de. El arma del que acabamos de matar. Y este es el anillo también que nos lo han dado también. Auxiliar. Pastor y el cartógrafo. Habilidades no tenemos. Y esta señorita. Lizards embrace. ¿Esta? ¿De dónde cojones ha salido esta? ¿Esta dónde estaba? Es que estaba aquí dentro. Estaba retenida aquí dentro. ¿Y cómo puedo seleccionar a los dos? Spread Orson's influence. The Changer's Lands. Guardar. 11 turnos. Hostia, ¿qué son todos autoguardados? ¿Tantos autoguardados? Hostia. Y vamos, voy a cortar ya. Ya está, una hora y media. Ya está. No me enamora. No me enamora. No me enamora. Tu, 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 turu. No me enamora, la verdad. No me enamora. Es por el género, hay cosas que sí me gustan y cosas que no. Pero sobre todo lo que es el género no me. No me. Al menos tal y como van los combates. Cómo van los combates no me gusta. No me ha gustado. No se puede jugar con gente de Steam. Ah, no. Qué raro. Qué raro. Y qué pena. Hombre, mira. Aquí dice que está doblado. Es un error. Está mal. En alemán, en chino. Esto está mal. Eso está mal. ¿Qué pone en Steam? Total War Warhammer. No. En Steam dice que solo está en inglés. En Steam dice que solo está en inglés. Me fío más de Steam. No
No se está llevando muy buenas críticas en Steam, la verdad. Lleva 4.000. Lleva poco más de 4.000 y son variadas. La verdad, no... Es pronto, ¿no? Pero no parece... No parece que esté... A ver las opiniones. Un momento. Los jugadores chinos están haciendo review bombing para variar, pero el juego es sobresaliente. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿50 horas? ¿Cómo? ¿Perdona? Pero si ha salido hoy. No es posible. ¿Cómo? ¿50 horas? ¿29 horas? ¿Cómo? No puedo jugar por las bajadas de FPS que hay. Hugo Tester, me engañaste, dice aquí uno. El juego está muy guapo y tal, pero va como una mierda. Seguimos con el jodido Direct 11 en pleno 2022. Yo no puedo decir nada, a mí me ha ido bien. No sé si es cosa, posiblemente algún fallo que tenga la versión de Steam, o simplemente que está mal optimizado para X PCs. O sea, para... Pero yo tengo un PC del copón. Así que tampoco... No es algo en lo que pueda basarme yo. Ocho horas. Fíjate, mola esto. Tres horas cuando escribí la reseña. Esa cantidad de datos están muy bien, esos datos. Que hay todos esos datos. No sé por qué la gente no aprende. No puedo jugar. Optimizado nivel, no. No sé. No sé. Como no he jugado nunca un Total War. Para bien o para mal. A ver, ¿qué juego tengo descargado? Si no me voy y ya está. Me voy y ya seguimos otro día.